La nueva joya de Mikul es capaz de entregar estas increíbles imágenes, incluso hasta con luz. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. La marca Mikul sigue mejorando sus sistemas de proyección y hoy tengo para ustedes su nuevo modelo, el Mikul KP2, con una serie de ventajas que no te puedes perder. El KP2 incorpora varias mejoras técnicas con respecto al KP1, que también es un buen proyector, pero en toda evolución, el modelo más reciente siempre viene acompañado de más y mejores funciones. El plus del KP2 es que integra la certificación de Netflix por defecto, por lo tanto no necesitas ningún dispositivo para poder disfrutar de esta plataforma directo desde tu proyector. ¡Vamos a su unboxing! Una vez más, mi brother, si te gusta y quieres comprar uno de los proyectores de Mikul, ya no me preguntes en qué tienda lo puedes comprar porque no los vas a encontrar. Y si lo encuentras, te va a costar más del doble porque el vendedor tiene que pagar envío, impuestos y además tiene que ganar. La mejor forma de conseguirlo es comprarlo online. Bien puede ser en AliExpress, aunque yo recomiendo que lo compres en su tienda oficial Mikul Online para que tengas mejor garantía. O sea, lo tienes que importar como lo hice yo. Ten en cuenta que los proyectores son dispositivos modernos y no los encontrarás en cualquier tienda de tu ciudad. Esta es la presentación oficial del nuevo proyector KP2 de Mikul, donde podemos ver su aspecto, su principal plus que es la certificación de Netflix y su modelo. La caja tiene un bonito diseño, nos muestra la instalación final del proyector y en un lateral sus características principales. Y este logo US indica que es la versión con enchufe para los países de América. Dentro de la caja encontrarán una pequeña guía de inicio, un adaptador de voltaje de 19 voltios y 6.3 amperios, suficiente para generar 120 watts de potencia. Un cable de energía para el adaptador. Un control remoto muy diferente a los que suele integrar Mikul, pero me gustó un poco más porque tiene teclado numérico, 4 accesos directos, es infrarrojo y también es Bluetooth. Y la verdad, lo veo muy completo. Y finalmente está el proyector, como siempre en su bolsita antirrayones. Como ven, es un nuevo diseño de forma vertical, y aunque se ve grande, solo pesa poco más de un kilo, pero pese a eso es muy maniobrable y hasta con una mano lo puedo manipular. Al frente está la lente de 5 centímetros protegida con esta lámina de plástico. Aquí debajo está el ventilador quien sopla el aire caliente generado por el LED de potencia, y esta es la cámara que sirve para el enfoque automático. Los laterales solo son tapas, y en la parte superior está el único botón del proyector, que es del encendido y apagado. En la parte posterior tiene una gran rejilla para el ingreso de aire fresco, una rejilla superior para la salida del sonido estéreo y sus conexiones, su entrada de voltaje, una entrada USB, una entrada HDMI, una luz LED indicadora, el receptor infrarrojo para el control remoto y una salida de audífonos. Mientras que en la parte inferior tiene 4 patas de goma y una rosca de 1/4 para pararlo en un trípode y que no tenía el KP1. Pónganme en los comentarios qué les parece este diseño de Mikul. A mí me parece bonito y el plástico se siente de excelente calidad, aunque lo importante es lo que lleva dentro. Para que sea una verdadera mejora, este nuevo KP2 debe integrar algunas funciones que le faltaban al KP1 y según sus especificaciones las tiene, desde un mejor procesador hasta un rediseñado sistema de altavoces. Llevo unos días probándolo y estoy satisfecho con la calidad de imagen y sonido. Tiene un volumen alto con ajuste envolvente y cuando no hay sonido, no se siente el ruido del ventilador. Mikul está aprendiendo de sus productos anteriores y este KP2 es prueba de eso. Los cambios más importantes con respecto al KP1 son el uso de un nuevo procesador MediaTek MT9266 mucho más rápido. Además, ahora integra 2 altavoces estéreo y cuenta con soporte Dolby Audio, por lo que el sonido será genial. Otro punto clave es el sistema operativo, que ahora es Linux. Es muy fluido y esto le permite instalar Netflix certificado y de forma nativa dentro del proyector. Y también ahora ya dispone de correcciones y enfoque automático. Ahora veamos qué ha cambiado en la tecnología de proyectores de Mikul. Y para eso debo retirar 4 tornillos de la base. Y de los laterales, solo el que tiene la palabra Mikul está puesto a presión, así que con unas palancas plásticas podrá salir con facilidad. La otra tapa lateral sí está atornillada, y después de sacar sus 4 tornillos, también hay que palanquearla para retirarla. La caja central es solo un plástico, por lo que el bloque del proyector hay que retirarlo de lado, y es la primera vez que veo esta forma de instalación.
En la caja central solo nos queda la cámara de video, que es quien escanea las imágenes para hacer el enfoque automático. Y aquí tienen, amigos, el nuevo Mikul KP2 como no lo verán nunca en otro canal, o sea, completamente expuesto. Aquí pueden ver el radiador de calor con ventilador integrado que refrigera los tres caloductos del LED de potencia. Por este lado podemos ver el sistema de control del enfoque automático y sus dos sensores óptico-laterales. Al ponerlo de costado se aprecia mejor la caja donde se aloja el sistema de óptica sellada, y que es novedad en este modelo. En la parte posterior están los altavoces estéreo y la tapa del acceso al interior. También como novedad integra un módulo de control y alimentación del LED de potencia, y finalmente la tarjeta principal responsable de todo el procesamiento de la imagen. Este motor se encarga del enfoque automático y es una mejora respecto al KP1 que no lo integra. Observa que este no es un motor común de dos cables, ¿eh? Este motor se llama motor paso a paso, se mueve mediante pulsos digitales y tiene 5 cables de control. Este específicamente es de 400 pasos por vuelta y es tan preciso que en cada pulso gira solo 1.8 grados y por eso logra un enfoque muy fino. Si observas bien la rueda de enfoque, tiene una pestaña que es clave, porque al girar se introduce dentro de los sensores que son sensores ópticos por corte de luz. Es decir, envían una señal y detienen al motor cuando algo corta la luz entre estas dos pequeñas columnas, y por eso es que hay uno en cada lado. Eso restringe el giro de la lente a solo 180 grados y define el enfoque máximo y mínimo. El LED de potencia tiene su propio módulo de energía y eso es mejor, ya que un control independiente hará durar más al LED. El módulo inalámbrico tiene 3 antenas, una Bluetooth y 2 de Wi-Fi doble banda. Esta tarjeta está controlada por el procesador 4 núcleos MediaTek MT9266, muy bueno para estos fines de video proyección. Al retirar la tapa de acceso a la óptica sellada, me llevé una grata sorpresa, y es que también integra una pequeña turbina interior, que es independiente de la turbina de LED de potencia y de sus caloductos. Esta turbina ventila directo a la pantalla LCD interna. Esto evita que se recaliente y se produzcan manchas o se oscurezca por un exceso de temperatura. Bueno, ya vieron la tecnología que encierra el nuevo KP2 de Mikul, y como han visto, tiene varias ventajas técnicas frente a su modelo anterior, el KP1, sobre todo la óptica sellada y el enfoque automático, pero más adelante les haré una breve comparación de especificaciones. En lo que a mí respecta, veo que Mikul está mejorando en el desarrollo de proyectores y este nuevo KP2 es una excelente opción de compra para disfrutarlo en casa. Si quieres comprarte uno de estos proyectores, cómpralo directo en Mikul Online, ya que con mis cupones puedes ahorrarte un buen dinero y el proyector te saldrá mucho más barato. Solo debes ingresar desde el link de la descripción o desde este código QR y te llevará directo a Mikul Online. Aquí puedes elegir entre el proyector KP1 que cuesta unos $330, pero si en este cuadro escribes mi cupón Javi-KP1 y das en aplicar, obtendrás un descuento de $83 y solo pagarás $246. O puedes elegir el nuevo proyector KP2, que cuesta $400 porque obviamente es mejor en tecnología. Pero aquí también podrás poner mi otro cupón, Javi-KP2, y al dar en aplicar, obtendrás $100 de descuento y solo pagarás $300, que es el mejor precio que encontrarás, ya que en AliExpress el KP2 está más caro. Y ojo, porque en la mayoría de países de su lista, como México, Estados Unidos, España, Colombia, etc., el envío es completamente gratuito. Y si compras, hazlo a confianza, porque Mikul no estafa. Muchos han comprado con mis cupones y a diario recibo mensajes y fotos de todo el mundo agradeciéndome y confirmándome que han recibido su proyector y ya lo están disfrutando. Usaré mi nuevo trípode marca Wambo. Es especial para proyectores, es telescópico y construido para soportar un peso de hasta 10 kilos. Si te gusta, te dejaré el link de compra de este genial trípode en la descripción del video. Recuerda que el modelo anterior de Mikul, el KP1, no podía ponerse sobre un trípode porque no tenía rosca inferior, y por eso este KP2 va 1 a 0. Ahora lo conectaré y apagaré un 50% de mis luces para probar. Observa que al encender el KP2, lo primero que hace es corregir el enfoque automáticamente mediante este patrón. Esta característica tampoco la tiene el KP1, por lo que van 2 a 0. Ahora sí, debes seguir estos 8 pasos para iniciar el KP2. Paso 1. Pulsando la tecla OK y volumen menos, vincular el mando por Bluetooth. Paso 2. Elegir el tipo de proyección, frontal, trasera, invertida, etc.
Paso 3. Elegir el idioma. Paso 4. Elegir la región. Paso 5. Aceptar el uso de datos y actualizaciones. Paso 6. Conectarte a una red Wi-Fi. Paso 7. Confirmar la conexión a red. Y paso 8. Configurar tu acceso a Netflix. Claro, si es que tienes una cuenta. Yo usaré mi perfil que compré en GansGo y como ven, Netflix funciona perfectamente bien y completamente certificado en este nuevo KP2. Esta es la interfase principal del KP2 y está basada en Linux, por lo que es muy rápida. Pero su principal plus es que integra Netflix certificado. Solo debes introducir tu cuenta y rápidamente podrás disfrutarlo en pantalla gigante. En la parte superior hay dos iconos, uno para elegir la fuente de video de entrada y otro icono que abrirá el panel de configuración, el cual he revisado y es muy completo. Por ejemplo, desde aquí podrás buscar y conectarte a cualquier red Wi-Fi. Puedes vincularte con varios dispositivos Bluetooth y altavoces externos. Puedes cambiar la configuración de sonido y elegir un perfil de audio. Puedes escoger tu mejor configuración de imagen o usar un perfil de imagen predefinido. Puedes cambiar las configuraciones de temporización, actualización o protector de pantallas. Puedes elegir el tipo de proyección. Puedes realizar la corrección trapezoidal de 4 puntos o dejarla en automático. Puedes hacer zoom a la pantalla sin necesidad de mover el proyector. Puedes seleccionar el enfoque automático o afinarlo manualmente y ver toda la información de tu dispositivo. Incluso puedes ver la temperatura de operación del proyector, lo cual es un dato clave para saber si moverlo a un lugar más ventilado. Recuerda que el Mikul KP1 no tiene una interfase propia del proyector, ya que usaba la interfase de su TV Stick integrada, y por eso el KP2 va 3-0. Si mueves el KP2 de arriba hacia abajo, verás que integra un sistema de corrección vertical que corrige la imagen automáticamente, pero no ocurre lo mismo al girarlo en horizontal, ya que esta corrección la debes hacer con el trapezoide de 4 puntos. También al acercarlo y alejarlo de la pantalla, activará automáticamente el patrón de corrección para realizar su enfoque automático. Estas son características inteligentes que Mikul ha integrado en este nuevo modelo. A 2.3 metros puedes obtener una gran pantalla de 85 pulgadas que podrás ver bien con algo de luz, pero si apagas tus luces, la calidad del video será excelente como lo ves aquí. El nuevo KP2 trae como ventaja el que puedas usar Netflix certificado directamente en tu proyector y sin necesidad de dispositivos externos. Esto es nuevo en un proyector ya que la mayoría de proyectores son Android sin certificar y ya sabes que en Android no certificado solo puedes instalar una versión de Netflix por APK pero limitada en resolución pudiendo llegar con suerte a calidad HD. Para verlo en Full HD estás obligado a usar un dispositivo externo certificado. Mientras que en el KP2, Netflix corre en Full HD de una y sin dispositivos. Claro que no llega a 4K porque el proyector es Full HD, pero la calidad de las imágenes es muy buena y mantiene su nitidez incluso en las esquinas. Pero si deseas, también puedes usar un dispositivo, como cualquier TV Stick donde estén instaladas todas tus plataformas y aplicaciones, porque el KP2 acepta cualquier dispositivo por HDMI. En esta Fire Stick yo tengo todas mis aplicaciones de streaming porque la llevo a todos lados. Les recuerdo que todas las aplicaciones las compro y las renuevo más baratas en GansGo y puedes ir a conocer su servicio en la descripción del video o en el código QR de la pantalla. Mi perfil de HBO Max se ve y funciona genial. Lo mismo que Disney Plus que en este proyector y con su 600 lumen SANSI se ve excelente aún a 100 pulgadas y solo en mi pantalla blanca. Pero también tengo instalado Magis TV en mi Fire Stick. Y este servicio de canales en vivo es el complemento perfecto para el nuevo KP2. Me gusta mucho cómo está creciendo Mikul en dominar la tecnología de proyección. Porque veo un buen salto no solo en funciones, sino también en la calidad de las imágenes. Y eso tú mismo lo puedes ver en estas tomas. La potencia de sonido del KP2 es bastante buena. Aquí al 50% suena así. Y a 40 centímetros tengo unos 74 decibeles de potencia. Ahora, si subo el volumen al máximo, o sea, al 100%,
La potencia llega a unos 80 decibeles, aunque eso se puede mejorar activando el sonido envolvente y escogiendo un perfil personalizado. Recuerda que el KP2 integra dos altavoces físicos en configuración estéreo y sonido envolvente con soporte Dolby Audio, mientras que el KP1 solo integra un solo altavoz en configuración monoural. Y por este otro detalle, el KP2 se pone 4-0. Con esta aplicación haré pruebas de proyección. Observen cómo estos marcos de colores están bien definidos hasta en sus esquinas. Lo mismo que el contraste bien diferenciado. En este patrón de color pueden ver que los colores no se traslapan y son muy buenos. Y en el test de nitidez se puede apreciar los bordes suficientemente buenos, incluso fotografiados muy de cerca. Si damos un paseo por la paleta de colores, observen que estos están bien distribuidos en la pantalla y no aparecen con una mancha de brillo central como en otros proyectores. Y este es el color blanco, o sea, el máximo brillo que genera el proyector KP2, y como pueden ver, es bastante aceptable. Pero igual que lo hago con todos mis proyectores, mediré su verdadera potencia de brillo, por lo cual pondré el proyector a un metro de la pantalla y usaré mi medidor de lux, que es muy preciso. Y para eso, también pondré el KP2 al 100% de su brillo. Y obtuve 850 lux de brillo. Curiosamente 50 lux por encima del KP1. Me pregunto por qué si este KP2 es de 600 lumens ANSI y el KP1 de 700. Por eso repetiré la medición para que ustedes mismos la vean. Quizás pueda deberse a una mejor optimización, ya que esta es una óptica sellada, y al módulo de energía independiente de LED que vimos en la autopsia. Pero en todo caso, es el mejor brillo que he medido hasta el momento, y para mí es un 5-0. Ahora probaré este KP2 abarcando toda mi pantalla blanca, que son 150 pulgadas que me permite mi sala. Para hacer coincidir la proyección, esta deben hacerla más grande y luego con la corrección de 4 puntos deben ajustar las esquinas para que la proyección quede bien encuadrada así. Dejo bien en claro que este tampoco es el Ferrari de los proyectores, ¿eh? Pero con un proyector como el KP2 sí te puedes dar el lujo de agrandar mucho la proyección y aún así se mantienen los detalles y el brillo aún es suficiente para disfrutarlo. Para cualquier persona normal, la imagen no solo será muy buena, sino que les va a parecer excelente. Para algunos más exigentes, dirán que le falta más brillo, pero ellos también saben que más brillo es más plata. Además, esta calidad de imagen aún la están viendo en mi pantalla blanca, y falta ver este proyector en mi pantalla gris reflectiva todavía. Pero aún si estas imágenes aún no te satisfacen en una pantalla blanca, pueden cambiar los ajustes de imagen y elegir un perfil con más brillo como lo estoy haciendo ahora. Y pueden ver que las imágenes mejoran aún mucho más. Ya en este punto todo es cuestión de gustos y saber manipular los ajustes hasta lograr la mejor proyección que te puede dar este proyector de $300. Finalmente bajaré mi pantalla de proyección y le daré la vuelta para usar el lado gris reflectivo. Hace mucho que no la uso, así que le daré una limpiadita. De igual forma, ajustaré el KP2 para que abarque toda la tela, aunque aquí solo puedo proyectar hasta 140 pulgadas de imagen, pero sinceramente valen la pena. Grabar la proyección en una tela gris reflectiva es como grabar una pantalla de televisión. Es como si generara su propia luz y se nota rotundamente. Una desventaja es que estas telas tienden a ensuciarse, y como ves, no la limpié bien porque dejé rastros al pasar el trapo. Pero la gran ventaja de la tela es que puedes usar tu proyector incluso con luz, y seguirá viéndose bastante bien. Yo uso mi pantalla gris sobre todo cuando conecto la PlayStation 5, ya que no hay forma de que puedas jugar mejor y más espectacular que a 140 pulgadas con estas imágenes. Los juegos se ven geniales y la experiencia es súper inmersiva. No me equivoco al decirte que Mikul ha evolucionado su KP1 con este nuevo modelo KP2.
Aunque tampoco te diré que el KP1 ya no es bueno, porque en cuestión de calidad de imagen es igual de bueno que este KP2. Pero está claro que el nuevo KP2 de Mikul integra varias ventajas técnicas que el KP1 no integra, y por eso esta es una muy buena actualización que debes tener en cuenta si quieres un buen proyector. El proyector KP2 de Mikul es una buena opción, y no te miento porque tú has visto todas las pruebas en tiempo real que le hice, pero solo vale la pena si lo compras con el cupón, o sea por $300. Más allá de ese precio, como que no lo recomendaría tanto. En cambio, por $300 te da lo que promete: velocidad, fluidez y calidad de imagen y sonido. Por ese precio a mí me gustó, pero cada uno tiene su propio criterio, y por eso me gustaría leer el tuyo en los comentarios. Gracias de nuevo por llegar hasta el final. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Y espero programarme mejor para cumplirle a todos con toda la lista de videos que me han pedido. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.